El Economista Televisión. Como una medida para mejorar la calidad del aire y contribuir con las políticas públicas de movilidad en favor del medio ambiente, este miércoles iniciaron operaciones 30 electrolineras en la Ciudad de México. La puesta en marcha de esos sitios es resultado de la colaboración entre el Grupo Imágenes y Muebles Urbanos con iniciativa privada, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, la Secretaría de Movilidad y el Servicio de Transportes Eléctricos Capitalinos. Imágenes y Muebles Urbanos explicó que la operación de estas estaciones representa una solución práctica y cotidiana para los habitantes de la capital del país cuando se les agota la batería de sus vehículos eléctricos y dispositivos móviles. Están habilitadas con dos dispositivos para proveer energía a los autos en un tiempo máximo de 30 minutos para obtener una carga de oportunidad dependiendo las necesidades de cada unidad, consiguiendo autonomía de hasta 25 kilómetros. Las estaciones permitirán la recarga acelerada de celulares y dispositivos móviles, así como de bicicletas, motonetas y motos eléctricas, taxis eléctricos, autos particulares y servicio ligero de carga. En la primera fase operarán de manera gratuita 30 electrolineras en la capital del país, incorporadas a los medidores de la Comisión Federal de Electricidad, en tanto que el gasto generado por energía eléctrica será costeado por imágenes y muebles urbanos. Los usuarios podrán consultar las ubicaciones de esos lugares en el sitio web www.imu.com.mx y en las redes sociales de Grupo Imágenes y Muebles Urbanos arroba imu comercial y arroba imu recicla. Con información de agencias para El Economista Televisión, Lilia Galván. El Economista Televisión.